¿Cómo detectar, a ver, a un violador o a un abusador sexual en casa, después de lo que ocurrió con el caso de Dulce, con esta tragedia de familia lamentable? Pero ¿cómo hacer que un niño o una niña no se quede con ese testimonio de abuso, que después lo guarda a lo largo de su vida y se convierte en una tragedia personal? Eso es el fondo, Mayra Leiva. Tú, como especialista en temas de familia y nuestra colaboradora especial en estos temas. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todos los puenteros. Pues sí, fíjate qué lamentable lo que sucedió, pero el tema del abuso sexual de menores es muy delicado, ¿no? Porque involucra por lo general a personas muy cercanas entre sí, y la mayoría de las violaciones o de los abusos ocurren en el ambiente familiar o en el entorno de la víctima. Lo que hace pues que esto impida que las demandas principalmente no se den por prejuicios sociales, por proteger la imagen de la familia y también por la vergüenza que siente la víctima, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de que cuando hay un abuso sexual, no existe un perfil definido del abusador, pero podemos detectar algunas cosas en casa que nos pudieran, ahora sí que prender esos foquitos rojos, como que la persona insiste en permanecer a solas con los niños o las niñas o el adolescente en sí, ¿no? Inventar cualquier excusa para estar cerca de ellos. También tratan de socializar con los menores de edad más que con los adultos. También hay muchas muestras exageradas a veces de cariño hacia los pequeños, o aprovechan cualquier situación para darles algún regalo. Algunas de estas personas también son menores, fíjate, no necesariamente son adultos, porque yo he tenido casos de abuso sexual entre hermanos y o primos que a veces tienen la misma edad que que las víctimas, ¿no? Entonces, el consumo a veces problemático de alguna droga, del alcohol, también puede ser un detonante de que estas personas manifiesten un abuso sexual hacia los niños. La cuestión aquí es que como está dentro de la familia, puede ser desde un tío, como decía ahorita, puede ser el papá, puede ser un familiar que no vive en la casa de este niño o de esta niña, puede ser un vecino, puede ser un maestro, puede ser El hermano, alguien que bueno. tenga contacto con estos niños y que de alguna manera el niño confíe en ellos o que se haya ganado la confianza o que lo vea seguido, por lo tanto no tenga pues ese temor, ¿no? De acercarse o de lo que le está diciendo. En este caso pues muchos de los niños son pues ahora sí que amenazados, inclusive pues hay personas con los niños no tienen ni dimensionan tampoco lo que está sucediendo en sí. Y eso hace que el niño no sepa qué está pasando. Pero también otra de las cosas que yo les digo a los padres es, vean cuáles son las conductas de los niños, porque van dejando huellas, ¿no? A veces empiezan a hablar sobre temas de sexualidad que no son acordes a su edad. Aquí hay que indagar de dónde aprendió eso, por qué lo está diciendo. También empiezan a tener cambios bruscos en los estados de ánimo. A mí me ha tocado, por ejemplo, escuchar que como es un familiar, no hay esa denuncia, no le creen al niño, el niño lo dice o presenta rasgos, pero es tan penoso y es tan incrédulo a veces la mamá o el papá o las personas que están alrededor del niño, que no lo creen y que dicen que es un mentiroso. Entonces eso dificulta a veces más el detectar a tiempo. También pueden tener un retroceso en su desarrollo los niños, por ejemplo, O sea, isla Mayra. si o se aísla Sí. o empieza a hacerse introvertido o empieza a mostrar miedo o se empieza a hacer pipí o se empieza a hacer popó, tal vez tiene cambios físicos, por ejemplo, en el caso de que haya alguna lesión en sus órganos genitales, que tenga infecciones de vías urinarias. Hay que llevarlo ante la menor sospecha, porque el niño
no puede mentir ante una situación así, pues, ¿sí? Este abuso sexual que ocurre en la familia, como decía ahorita, puede ser el mismo padre, el padrastro, el hermano, el primo, y no hay así como un perfil específico de estas personas, pero sí pueden haber sido estas personas también abusadas, pueden venir de familias disfuncionales, puede haber habido violencia intrafamiliar, y ahorita hay muchos más casos de las estadísticas que se están mostrando. Este es un tema muy delicado, Luis Alberto, muy delicado, porque aquí cuando una personita, un niño, una niña está siendo violentada o abusada sexualmente, hay que reparar almas. No hay que reparar cuerpos ni mentes, hay que reparar almas. Y como digo, en el caso de los victimarios, no hay un perfil y puede ser desde un adolescente, desde un niño, desde un adulto, y a veces confiamos en que son hermanitos o es su primo, es su abuelo. Desde ver ese tipo de acercamientos hacia el niño, hay que poner mucho cuidado, porque parte de las víctimas que yo he atendido han sido en casa, han sido en presencia de otras personas. Los niños les han dicho y no les han creído, les cuesta mucho demandar a la persona y se hace una situación social y familiar muy problemática, donde prefieren callar y donde muchos de estos niños y estos jovencitos empiezan con drogas, con alcohol, con intentos de suicidio, con depresión, con ansiedad. Y bueno, es lamentable que todo esto suceda, solamente porque a veces no ponemos atención como padres a nuestros hijos y no los escuchamos. Híjole, lamentable, pues muy duro, exactamente. Y cómo, por último, Mayra, pudiéramos empezar a platicar con el niño o la niña. Es decir, si lo vemos con esos síntomas que dijiste, que se puede orinar, se puede hacer popó, se aísla, empieza a ser agresivo, empieza a ser introvertido. Es decir, ¿cómo evitar que se guarde eso? Porque a veces se lo guarda, aún así no lo dice, no tienes miedo, porque se rompió la confianza. Pues una persona tan cercana le hizo eso y no lo va a decir. A veces no lo dicen y se lo cargan toda la vida. Sí, se lo cargan. Fíjate que es lamentable, porque lo que en un momento dado se puede prevenir, lo dejamos y lo damos por hecho, porque es muy doloroso. Los estigmas sociales, la cuestión de la familia y todo eso que hemos cargado y las creencias hacen que no se denuncie o que se dé como olvidado esta situación. Y lo más lamentable aquí es que el mismo familiar que sabe, el niño pierde la confianza, porque cuando le dice y no le creen, empieza todo este trastorno que no se puede a veces remediar en los años posteriores a lo que viene sucediendo. Entonces, yo como profesional de la salud mental les digo que en este caso y lo que está sucediendo en casa, hay que ponerle atención. Hay que creerle a los niños. El niño no puede mentir de algo que está pasando. Y cuando no lo dicen, como tú decías ahorita, Luis Alberto, cuando hay esa amenaza por parte de la persona que lo está violentando sexualmente, el niño tarda, pero hay indicios, como decía ahorita, su conducta, el insomnio, el que llore, los retrocesos a infancia, todo esto, ahí está. Son los foquitos. Ahí están cosas que nos pueden decir que algo está ocurriendo en ese niño. Y puede ser muy preventivo y puede darle toda la ayuda que necesita para reparar esa alma. Híjole, muy, pero muy lamentable, porque es recurrente, se sigue presentando y es más grave de lo que pensamos la estadística. ¿Estarás de acuerdo, Mayra? ¿Dónde te pueden contactar para cualquier duda o algo, Mayra? Mira, exactamente, las estadísticas no son las reales y ahorita en este momento que tú y yo estamos hablando, están sucediendo abusos sexuales en algunos hogares, desgraciadamente, y me pueden contactar en el celular 6621-895592. Estoy en Instagram y Facebook como psicoterapeuta Mayra Leiva Nieblas, y por favor, créanle a los niños. Vean eso, no los dejen solos, vean con quién los está cuidando,
aunque sea el hermano, aunque sea el abuelo, aunque sea el papá, no los dejen solos. No los dejen solos. Abrazo, Mayra. Gracias. Bendiciones para todos, Luis Alberto.